جنة 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 سوريا يا وطننا ويا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب وحتى نارك جنة حتى نارك جنة. Bueno, nosotros desde hace de varios meses, desde que empezó la revolución en Siria, dentro de poco va a cumplir un año, nos convocamos aquí a todos los sirios para pedir la expulsión del embajador sirio, porque para nosotros no nos representa como población siria y porque la realidad es que representa un régimen sanguinario. Y nosotros nos manifestamos aquí porque aquí está la embajada ensangrentada. Esta embajada está ensangrentada. Esta embajada está ensangrentada. Esta embajada está ensangrentada. Esta embajada está ensangrentada. Y pedimos que España corte toda la relación con ese gobierno, con ese régimen genocida. No más relaciones con asesinos. Bueno, nosotros lo primero que pedimos es solidaridad con un pueblo, independientemente de su etnia, de su religión o de ideologías. Es un pueblo que lucha por su libertad y por unos derechos humanos que se les han estado restringidos durante muchos años. Entonces pedimos la solidaridad de todo el mundo con el pueblo sirio en todo lo que, aunque sea con la mención o con la ayuda o con el seguimiento de esta causa. Y en España, esa solidaridad se ha demostrado por otras comunidades. Sí, la verdad es que hemos tenido sobre todo comunidades árabes que han vivido la primavera árabe, como son los egipcios, libios, los palestinos, y también la verdad es que de muchísimos españoles que vienen aquí a apoyarnos y a darnos su voz para animarnos en esta lucha. اللهم أرنا به آية تشفي بها صدور أمهات الشهداء أمهات المعتقلين. اللهم أرنا به آية تشفي بها صدور الجرحى والمصابين. اللهم انصر إخواننا في سوريا عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارحم الشهداء واجعلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم واكرمنا بما أكرمتهم به يا رب العالمين. اللهم داوي الجرحى والمصابين والمتألمين والمعذبين. La embajada ha respondido. La embajada solo responde a sus intereses y a los intereses del régimen sirio. Y a nosotros lo único que nos hacen es restringirnos nuestros derechos como ciudadanos sirios. No nos aceptan ningún trámite porque dicen que estamos manifestándonos en contra. Además de que muchas personas que se han manifestado aquí, sus familiares en Siria han sido amenazados con que si nosotros seguimos manifestándonos, van a tener repercusiones allí con nuestros familiares. Esa es la respuesta que tiene un régimen que solo conoce el miedo y la represión. Lo que pide el pueblo sirio, que ese asesino Bashar, que vaya de una vez. Venga, vete a Bashar. Venga, vete a Bashar. Venga, vete a Bashar. Venga, vete a Bashar. Voy a Bashar, voy a cabrón. Venga, deja esto. Te lo digo miles y millones. Venga, vete a Bashar. Venga, vete a Bashar. Siria quiere libertad. Tú matas sin piedad. Te lo digo hasta esa piedad. Venga, vete a Bashar. Venga, vete a Bashar. Venga, vete a Bashar.